Hola pescadores, bueno, de regreso, nueva visita acá a la laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, pesquero La Rubia, como se lo conoce, acá con un amigo, Nico Luna, quien es el que vende carnada acá en el cruce de Ruta 8 y Ruta 3, que es la que conduce hacia la localidad de Canals y Viamonte. Así que bueno, buen día Nico, buen día, Carlos. Como siempre colaborando con las notas, proveyéndonos las carnadas, hay una carnada excelente, realmente una carnada fantástica. ¿Eh? Así que bueno. Ya nos vamos para la laguna, vamos a hacer una buena notita, vamos a intentar hacer una buena nota para que bueno, toda la gente comiencen a conocer más esta laguna de Viamonte y empiecen a ver esto. Tal cual, está que va a ser una de las pocas lagunas que va a quedar en la temporada como para poder venir a sacar unos buenos pejerreyes. Está hermosa de profundidad, de agua, todo, nada que ver el año pasado. Así que esperemos tener un gran año. Dale, ya nos vamos para la laguna. ¿Eh? Bueno amigos pescadores, segunda visita a la laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, pesquero La Rubia, como se lo conoce, Viamonte acá, sur cordobés, sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy vamos a salir acá con un conocido del programa, porque bueno, ya participó en muchas notas, está publicitando también el programa, Dani. Así es. Daniel Gasol, esta temporada va a brindar sus servicios acá en la laguna de Viamonte, así que bueno, bienvenido al programa. Bueno. Esperemos tener una buena jornada, poder realizar una buena nota, mostrar buenas imágenes de pesca. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Sí, la verdad que es una laguna que está rindiendo muy bien. Tiene mucha cantidad de pejerreyes, un porte promedio de unos 28, 32, 34 centímetros, muy peleadores, muy sanos, muy vigorosos. La verdad que es un espectáculo y mucho pique sobre todo. Bueno, perfecto. Va a ser una de las lagunas que va a dar que hablar esta temporada, de las pocas que nos han quedado acá en la zona sur de Córdoba y sur de la provincia de Santa Fe. Así que bueno. Ya tenemos los equipitos armados, ahora vamos a mostrar después los equipos que vamos a utilizar. Vamos a mostrar también qué tipo de carnada, qué bajadas vamos a utilizar para que la gente tenga un panorama más completo de cómo se está pescando. Así que bueno, seguimos con las imágenes. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a estar utilizando. Cañas telescópicas, 4 metros, 4,20 a gusto del pescador. Riles frontales medianos, cargados con multifilamento del 0,14, 0,16, anda perfecto para este tipo de pesca. Y vamos a arrancar con líneas de 3 boyas, sin puntero, no hace falta tener puntero impulsor. Y vamos bajaditas de 30 a 45. Vamos a empezar así y vamos a ir regulando de acuerdo a cómo se dé la pesca. Como carnada, mojarra viva, que es lo que mejor funciona. Y también, bueno, después vamos a intentar probar algún filetito del propio pejerrey y ver si lo están tomando o no. Daniel Gasol te ofrece sus servicios en la laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba. Dispone de tracker con o sin guía y tracker con o sin motor. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba. Si te llegás a Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, provincia de Córdoba, Milipesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla, pesca en balsa, celular de contacto 3537 44 38 99. En Facebook, Mili Pesca, Laguna de Viamonte, pesquero La Gringa, Córdoba. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar dorados, bogas y carpas. Cuentan con 2 embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca.
en zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. Yo quería mostrarle algo de lo que ingresó de la línea WEMS, algo que no se ve mucho en el mercado, pero que lo están usando bastante. Esto, que es un spinner para dorado, es un señuelo que viene con plomo para que profundice. En este caso lo vemos con un pulpo de goma, pero también lo ve con flecos de goma, anzuelos para dorado y cucharas grandes giratorias arriba, girando para un mayor movimiento y mayor atracción. Bueno, Marce, acá seguimos. Otro pescadito lindo. Lindo, todos parejos. Bueno, otro hermoso peje. Seguimos acá desde Viamonte, Pesquero La Gringa, con los servicios de Daniel Gasol. Bueno, otro más. Bueno, venimos con otro pescado acá, hermoso. Este lindo, muy lindo pejerrey. Para que vea la gente, pejerrey sano, hermoso, vigoroso. Espectacular, muy buen tamaño. Este es el promedio que se está pescando en la laguna, la verdad que es un pescado muy, pero muy lindo. De la boquita del piquito como se debe. Bien, bueno, ahí Dani. Pescadito de medida. Seguimos, parejito. Seguimos. El pique. Parejito el pique. Muy parejo. Ese es lindo tamañito, ¿eh? Bueno. Si seguimos, Chelito. Entretenida la pesca. Cabecea, che. Un moncholo, acá estamos con un a caña doblada, un moncholo, que esta laguna tiene moncholos grandes. Vamos a la embarcación. Thank you.
es un moncholazo. Qué pedazo. Moncholo, lo cortó. Cortó, no, cortó, no. Cortó. Bueno, otro hermoso pejerrey. Espectacular, bárbaro. Muy lindo. Bueno, seguimos desde Viamonte. Bueno, Chelo, está apretando el calor, ¿eh? Ya son cerca el mediodía, se siente ya. Bueno, Marcelito con otro. Bonito, se va el agua. Aflojó el viento y aflojó el tamaño del pescado también, ¿eh? Y también la temperatura está bastante, bastante elevada. Ahí estuvo. Bueno, un tamaño un poquito mejor. Bárbaro Viamonte, pesquero La Gringa, acá con el Dani Gasol. Bueno, seguimos acá en Laguna La Gringa. Bárbaro. Acá en Mariano Pesca tenemos una nueva promoción. Una caña que viene con una funda de plástico, protector de pasahilos, 5 pasahilos de óxido de aluminio apto para multifilamento más el puntero. La misma es de fibra de vidrio. La caña tiene 3 metros 80, apta para plomos hasta 50 gramos, portarril a cremallera. Levantamos acá, se baja esto, se coloca el ritín. Acción de punta, escuchen esto, no se la pierdan. Estamos iniciando la temporada de pejerrey. ¿Qué precio? 30 mil pesos. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos, de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Comunicate al 11 25 34 75 22. Visita el Facebook Qualo o el Instagram Qualo Oficial. Un nuevo catálogo para la pesca de pejerrey. Con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 23 64 34 66 97. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Hinojo Grande. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 3462 59 43 59 o visita el Instagram Rena Juan. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista. Comunicate al 29 23 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandocanpesca.com.ar. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.
comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, gente, final de la jornada acá desde Viamonte, Laguna La Gringa, Pesquero La Rubia, como lo llaman, acá con los servicios de Dani Gasol. Bueno, realmente una jornada muy entretenida. Nos tocó un día medio irregular porque arrancamos bien, con un vientito firme del noreste, de 14, 15, 16 kilómetros. Eso a las 10 de la mañana buscó plancharse por completo la laguna y el pique disminuyó, como ocurre siempre con el pejerrey. Y bueno, después levantó otra vez el viento, pero bueno, ya estamos ahora tipo 1 de la tarde con una temperatura de casi 30 grados, realmente hace un calor muy muy grande. Y bueno, seguimos pescando esta red, habrán visto las imágenes, habrán visto la captura, todo pejerrey de medida, 25, 28, 30 centímetros, alguna sorpresita de alguno más grande y bueno, y algún moncholo ahí que lo pudimos alcanzar a filmar y bueno, cortó la bajada, cortó la brazolada, un hermoso moncholo que andaría arriba de los 2 kilos y medio, 3 kilos fácil. Así que bueno, agradecerte Dani, bueno, por invitarnos, por permitirnos hacer esta nota para mostrar a toda la gente acá del programa del pescador, cómo está la laguna, Laguna de Viamonte, que es poco conocida por ahí a nivel nacional, pero bueno, va a empezar a tener un poco de resonancia entre los pescadores de pejerrey. Búscalo, búscalo. No, por favor. Arriba. Listo. Muchas gracias, mi amor. Espectacular. Hermoso pejerrey, muy lindo, muy peleador, vigoroso. Mira que lindo pescado, espectacular. Un bueno, espectáculo. Bueno, seguimos con los pejes. Otro más. Pese a las altas temperaturas, tenemos casi 30 grados hoy. Se sigue dando la pesca, así que bueno, vamos a seguir un ratito. Ya el agradecido soy yo por la visita de ustedes. Como cada vez que vienen siempre es un placer recibirlos y bueno, disfrutar de lo que más nos gusta hacer, la pesca. La pesca. Bueno, los servicios de Daniel Gasol acá en la laguna, él dispone de tracker con guía, tracker sin guía. Y bueno, y cualquier otra inquietud que tenga la gente, te llama o te manda un WhatsApp y vos los vas a asesorar sobre alojamiento, correcto, carnada y todo eso. Queremos agradecer también a Nico Luna que nos proveyó la medida de carnada para poder hacer la nota. También agradecemos a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para mis notas. Y bueno, pescadores agenden en Laguna de Viamonte, Pesquero La Gringa, acá sur de Santa Fe, sur de Córdoba, para las próximas salidas de pesca. Hasta la próxima. Hoy vamos a mostrar un rifle de la marca Leslie, de excelente calidad, que está en promoción. Rifle de aire comprimido tradicional, calibre 5.5, con alza regulable en altura y en deriva. Acá tenemos la manivela de apertura del cañón, ¿sí? Y con el guión también de muy buena calidad, guión y cubre guión, de madera. Bueno, un rifle clásico con muy buena potencia para aquel que se está iniciando o para que le quiera regalar a los chicos. Una excelente opción, muy bueno, con un precio excelente. Así. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Pesca dorados en el Río de la Plata, zona norte, partiendo de Puerto Norte frente al Aeroparque. Salidas diarias en embarcación tracker de 8 metros de eslora. Guía Gustavo Almela. Comunicate al teléfono 1163 98 59 96.
Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos. Se fabrican en esloras de 2 metros 40 a 4 metros 20, teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variadas. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. En San Blas, Casa de Pesca El Corvinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920 59 6278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orvinero. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528. ¿Cómo están, amigos pescadores? Bueno, nos vamos a pescar a San Blas, un lugar que es el paraíso del pescador. La familia Carranza Pesca cuenta con todos los servicios necesarios, alojamiento, embarcaciones, asistencia a bordo, equipos de pesca, carnada, todo, absolutamente todo. Así que van a brindarle a los pescadores un excelente servicio. Muy bien. Vamos, tranquilita. Ahí estamos.